habían roto la vidriera y se habían llevado una moto que aparentemente la encontraron en un aguantadero que hay acá atrás, al lado de la iglesia Visión de Futuro. Y bueno, por ahora eso nomás, la moto que se llevaron la han recuperado la policía y bueno, ahora hay que ver el tema daños y si falta alguna otra cosa de accesorios o algo. ¿Las motos están atadas con una cadena? Las motos están todas con cadenas, las que están en vidriera, así para, digamos, amedrentar un poquito el robo. Digamos, ya la ven que tienen que romper el vidrio, cortar la cadena y todas esas cosas. Pero bueno, se mandaron igual y todas las motos no están atadas, porque viste que hay algunas que no están atadas porque son las que están más atrás. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo sos comerciante aquí en la zona y si es la primera vez que te pasa? Yo acá tengo el negocio hace 25, 30 años más o menos. A esto había pasado también en una oportunidad, pero era cosa de más de 15 años. Que habían roto los vidrios y se habían llevado unos accesorios y unas cosas. Pero, ¿te sorprende que se lleven una moto directamente? No, hoy por hoy no te sorprende nada. Te digo, nosotros veníamos, digamos, tranquilo porque no habíamos puesto reja, nada, porque no habíamos tenido ningún hecho.